Bienvenidos a ReporteJalisco.com 100 bomberos tapatíos participarán junto con policías y servicios médicos municipales en operativo en La Minerva. Joyería de la Gran Plaza fue asaltada por ocho sujetos apoderándose de un botín de 4 millones de pesos. José Manuel Mireles fue trasladado en helicóptero para ser atendido por especialistas del Instituto Nacional de Cardiología. Chivas es campeón en la Sub-20 al empatar ante la América en el césped del Estadio Azteca. El líder de la CNOP del PRI, Arturo Zamora, señaló esclarecer los casos de corrupción en los que están acusados militantes de Morena. Empleados de diferentes tiendas de supermercados en Morelia se manifestaron por los bajos salarios. Al menos cuatro muertos y seis lesionados dejó un intenso accidente vial en la autopista Lerma La Marquesa en el Estado de México. Síganos en nuestras redes sociales.